Hey, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Blackhole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Elder Scrolls V Skyrim. Seguimos terminando de buscar las ubicaciones que nos faltan de la zona suroeste de esta región de Skyrim. Y en el, por ejemplo, en el vídeo pasado, pues así como importantes, hicimos la misión de Barzum, esta que, bueno, la terminamos más bien porque la empezamos al final del vídeo anterior, en la cual teníamos que encontrar como tres recipientes, luego dejarlos en un punto en concreto, tal, sentarnos en el trono y tener que enfrentarnos a una especie de liche, ¿no? Un mago renacido. Ahí estuvimos investigando un poquito más. Y ahora tenemos, creo que esto fue lo último que habíamos localizado, la cuenca de aguas puras. Y tenemos alguna cosilla más. Ya veis que más o menos creo que nos quedan un par de ubicaciones. Esta y la otra que está aquí marcada, ahí al fondo. Y habremos terminado toda esta zona. Luego nos iremos a vender o a almacenar objetos. Tenemos pasta de sobra. Así que supongo que nos iremos más bien a venderemos lo que podamos y lo que no, pues lo dejaremos. Y a partir de ahí pues ya decidiremos hacia dónde tirar. Imagino, por llevar un poco de orden, un poco, comillas, de orden, nos iremos a la ciudad, a esta de aquí, a Mentalia, que es de las ciudades que hemos descubierto, la única que no hemos mirado bien, no hemos hablado con la gente, no hemos buscado tampoco tiendas, etcétera, ¿no? Supongo que este será nuestro siguiente. Tampoco hemos hecho la misión propia de aquí, la misión principal de aquí, así que supongo que iremos a Mentalia, lo primero de todo. Pero primero intentaremos vender todo lo que podamos. Tenemos bastantes objetos, la mayoría muy caros. Y donde más problema creo que vamos a tener va a ser con los que. Que además en. Uy, espérate. Corazón de Cherry, esto me va a dar algo, digo yo. Vamos a tenerlo con la parte de la bisutería. Porque tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchos anillos, muchos aros y este tipo de cosas. Y me parece que no va a ser posible que lo pueda. O sea, siempre vamos a terminar. No me dejan salir de aquí. Vamos, vamos. Gracias. O sea, esto era la cueva. Vale, muy bien. Ok. Pues eso, el tema de la bisutería. Bueno, de la bisutería, de la joyería, lo vamos a tener difícil. Primero porque no todos los vendedores nos compran este tipo de objetos. Además, por ejemplo, un herrero te compra armas no, y armaduras normales. Las mágicas normalmente no las suele comprar. Y luego tenemos algunas que con dos objetos reventamos al vendedor. Mira, pues todavía hay una torre más por ahí. A ver, seguimos a las cabras, que digo yo que nos llevarán a algún sitio. Reducto de roca de la arpía. ¿Y esto tiene entrada? Sí, la tiene, sí. Por aquí, ¿dónde tienes? La victoria es tuya. Un poquito pesados los renegados estos, para mi gusto. Vale, si sigo recto llegaré a la otra zona, ¿no? Me
Era más abajo donde estaba el cofre que me he dejado. Me he dejado un cofre. Vamos a ver si entre todos lo encontramos. Está aquí. Ganzúa y pociones. Imagino que seguiremos por aquí, cruzamos y ahí estará. ¡Hola, vaya esquiva! Ruina del reducto. ¡Hostia! Me cago en 10 que me matan. Otra entrada diferente al reducto. Y esto... Ah, son dos zonas diferentes. Está la roca de la bruja muerta. Y luego está esto de aquí. Bueno, pues de abajo arriba. Hostia, no se ve un carajo.
aquí. Está la llave aquí. Me la quedo por si acaso. Vale, lo que tengo que hacer ya es salir por aquí. Ya hemos terminado. Bueno, si es la roca, la roca de la bruja muerta, no habrá problema, ¿verdad? Que si voy a pillar alguna trampa, me han dicho. Juego en la cena. No sé lo que hemos hecho. Hemos hecho algo, pero no sé lo que hemos hecho.
No. Me falta un camino que es el central, que es el único que no he mirado. Me falta esta. Creo que es la que no hemos mirado. Ahí es donde se veía la palanca. Creo que era esta, que antes estaba cerrada. Buah. Es que no veo nada. Pues no, también salimos al exterior. Drascua. Oye. Oye el fuego. Pomo de la cuchilla de Menures. ¿Eso será de alguna misión? Ah, el fuego no era solo el que me estaba golpeando a mí. Ya lo veo ya. Ya entiendo. Ay, palabra de poder. Miedo, desasosiego. Vale, me he quedado parado con las trampas estas, con las piedras del alma. Se colocan ahí en esos postes y me la lían. Muy bien, pues... Pues vamos a ir primero de todo a Cauce Boscoso. Vamos a vender lo que podamos. Vamos a ver. Como no, llegamos de noche. Era mucho pedir que llegáramos de día. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. Vamos a ver. Se va a inaugurar un museo en Lucero del Alba. El propietario me ha pedido que reparta invitaciones a los viajeros. Parece que ya está. Tengo que irme. Visita el Museo de Lucero del Alba. Muy, muy bien, señor. Muchas ¡que alguien gracias. Haga algo! Por aquí debía de haber una posada, ¿no? No jodas, hay otro dragón aquí. La segunda vez que aquí hay que aparece un dragón aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me puedo mover? Pues mira, me tuve que enfrentar a uno aquí en el mismo lugar.
y no lo pudisteis ver, porque fue cuando estaba vendiendo objetos, pues mira, ya sabéis cómo va. Mierda para mí. Pero si es que aparezca un dragón de estos cada vez que consigamos una palabra de poder, así más o menos cercano, de los aleatorios. Flechas, escamas, paso de llevar escamas. Vamos a ver. Que me gustaría dormir un poquito. ¿Tienes dudas? Que no, Delfín. Que quiero. Ah, bueno, quiero dormir. No sé si me dejarás dormir. ¿Aquí podemos descansar? No. Denem, si necesitas una habitación. Claro, es tuya por un día. Te llevaré a tu habitación. Por no hace falta, ¿es esta? No, no es esta. Avísame si necesitas algo. ¿Necesitas algo? Yo a ti no te debo dinero, ¿no? ¿Sí? Es como llevar los ojos decolorados del tío. Significa mucho para nosotros. Muchas gracias por encargar a Valorios, bagatelas y esa clase de cosas. Ah, bueno, claro, perdón. Estaba diciendo yo, ¿tengo yo estas armas? Ocho, 16. Las flechas. Estas no me hacen falta. Las flechas de Falmer no me hacen falta. De acuerdo. Que los divinos te sonrían. A ver, otro vendedor que había aquí, o que debería de haber, es este. ¿Estás buscando nuevo acero? Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Entendéis el problema ahora, ¿no? O sea, le queda 218 de oro y todos los demás objetos que le puedo vender a este señor. Todo vale muchísimo más. Ah, toma. Te lo regalo.
Salgo perdiendo dinero, pero me quito peso, que es lo más importante ahora mismo. Siguiente paso. Nos vamos a la Cuenca del Dragón. No. Bueno, sí, queda igual empezar por un lado que por el otro. Hablamos con este tío. Parece que esta condenada guerra ha enardecido. Pensaba que te dedicabas a la magia. Creo que te interesará esto. Se tiene 500, tiene 500 monedas. Y fijaos, aquí todo lo que tenemos. Es que fijaos todas las cosas que le podemos vender. Tengo aquí un montón que ya no sé ni para qué son. Vamos a ver. El libro de las guerras de la Etherion no me sirve para nada. La nota de Madanak no me sirve. El panfleto del museo, me da igual. El trozo de papel no me sirve para nada. Y luego, el diario de Nepote no me sirve para nada desde una misión que ya hemos terminado. El diario de Margaret no me sirve para nada. El diario de Alba no me sirve para nada. El contrato creo que no me sirve para nada. Y luego hay otro diario más que tenemos, pero el diario... ¿Sabes? El diario, el otro diario era el de la chica esta de la Etherion. Así que este, en principio, no deberíamos de tener problemas. A ver, carta de rogado. Ah, vale, esta es la que tenemos que entregar por misión. El corazón. El diario de Catria. El corazón de Cherim. Vale, este se puede leer, este se puede vender. Y luego... El grimorio y el grimorio. Así lo besuyo presenta el Museo del Amanecer Mítico, una historia del culto que derrocó a la dinastía Septim, dentro de su mismísimo hogar en la gran capital del pálido Lucero del Alba, gratis y abierto a todos los ciudadanos de Skyrim. Bueno, pues, otro más. Otro vendedor más que tenemos por aquí, que hemos vaciado de dinero. Ahora vamos a por el siguiente, que es el herrero que tenemos por aquí. Sean los dioses. A ver, hombre, 1111. El problema es que este solamente compra. Alabados sean los dioses. A ver, si le puedo vender, sí. Aquí ya le puedo vender cosas. El yelmo de cristal, el escudo de bloqueo, el escudo de ébano. Y bueno, bastante. Hemos acabado. ...187-310... No estamos para tirar cohetes, pero bueno, algo de peso hemos bajado. Ahora queda. Y esta es, amigos, la
Ahora quedan los vendedores que hay aquí, ¿no? No, aquí no. Los vendedores que hay aquí abajo. ¿Qué tenemos? Esto es posada, ¿no? Sí, esto es posada. Estos son pociones principalmente, lo que le podemos vender. Seguro que encuentras lo que andas buscando. Tu rostro se ve... Entonces, ¿eres alquimista? Pociones, comida, ingredientes. Ingredientes, el huevo, la comida... Es que la comida... me la puedo cargar. El agua miel me la quedo, por si acaso. Vale, brebaje de ilusión. Fuerza, magia, magia abundante, magia menor, me la puedo quitar. Regeneración y poción de salud. Bueno, pues... La de fuerza. La capacidad de carga aumenta en 20 durante 30 segundos. Puedo vender dos. Vuelve siempre que necesites algún remedio. Y ahora este otro. Echa un buen vistazo. Seguro que encuentras lo que andas buscando. Todo está a la venta. Bueno, de todo un poco. Vale. En armas. Tengo el bastón de Hemdorak. Rociado en el suelo. Crea un muro de relámpagos que hace 50 de daño. Ya está. Ya está. Ya lo he reventado al tío. Vuelve cuando quieras. Vale. Vale, me he vaciado bastante de tal, así que vamos a investigar Ventalia y el Palacio de los Reyes, que apenas lo visitamos la otra vez. Así lo pillo de día, puedo hablar con el señor en cuestión, con el Jarl. No, llegamos de noche, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuándo no es fiesta por Navidad? A ver, esto es la posada. Tengo pan recién hecho y buen queso, por si quieres algo de comer. Me gustaría alquilar una habitación. Por un día. Disfruta tu estancia y no rompas nada. Como sea una fortuna como capitán de los mares, pero ahora estoy retirado. Vamos a diezmar. Si lo que buscas es un mercenario, lo has encontrado. Si buscas contratar al mercenario... Contratado. La hoja está afilada y tengo sed de combate. Adelante, pues. ¿Tenemos que intercambiar cosas? Claro, no dejes de pasarme todo el oro que quieras. Ah, mira, le podemos dar algo al tío este. A ver, necesito que hagas algo. Claro, no dejes de pasarme todo el oro que quieras. No, esto, necesito que hagas algo. De acuerdo, ¿qué? Has entrado en el modo de órdenes. Para dar una orden a tu seguidor, desplaza la retícula hasta que aparezca una orden. Entonces pulsa E para dar dicha orden. Para salir del modo órdenes, pulsa escape. ¿Qué? ¿Necesitas algo más? No, parece ser que no. Porque es nuestro rey. A Donato Leotelli. ¿De qué me suena a mí este tío? Escritor de profesión.
Tampoco es que la gente de Skyrim lea mucho. Es lo que sueles escribir. Escribo teatro. La historia y las leyendas de Skyrim hechas para emocionar e inspirar. El pobre Gerard Jimaine del Colegio de Bardos lleva semanas esperando mi última obra, Olaf y el Dragón. Las carreteras son un caos. Entregaré el libro por ti. ¿Seguro? Cuando veas a Gerard, pídele que te dé una propina. Seguro que estará de buen humor cuando lea esto. Está escribiendo una y otra vez sobre la misma línea, pero bueno, vale. Le perdono porque me cae bien. La gente me llama capitán, porque hace años que perdí a mi familia. La verdad es que lo sé, porque sigo adelante. La gente habla de asesinatos. ¿Ah, sí? No lo sabía. Es una vergüenza. Parece que tenemos un asesino suelto aquí, en Ventalia. Se le atribuyen 3 víctimas, que se sepa. Pero quizá más que aún no se han descubierto. Todas chicas jóvenes y adorables. Esperemos que la guardia dé con ese diablo cuanto antes y lo envíen al hacha del verdugo. ¿Qué se puede hacer en la ciudad? Lo que quieres es pasar el rato, dale unos cuantos septín a Calixto y echa un vistazo a las rarezas que ha traído últimamente. Si necesitas mercancía, tenemos un mercado. Si lo que buscas es comida caliente y una cama blanda, está el salón, el calor de la vela. Que es donde estamos ahora mismo. ¿Qué clase de capitán eres? Bueno, de ninguna. Al menos ya no. Esta gente me llama por lo que hacía antes. Fui marinero muchos años. Gané dinero como comerciante y con el tiempo me compré mi propio barco. Cuando me retiré aquí, a Ventalia, la gente me conocía por Capitán Tormenta Solitaria y se me quedó el nombre. Vale. Buen viento y mar en calma. La despedida de un viejo marinero. Ojo, Avizor. El carnicero puede estar a la vuelta de cualquier esquina. El carnicero. ¿Y dónde se duerme en esta santa casa? ¿Has oído hablar de Talos? Él fundó el imperio. Háblame de Talos. Talos, que en vida se llamaba Tiber Septim, unió Tamriel y fundó el imperio. Ah, Talos es Tiber Septim, eso no lo sabía yo. Recompensado con unirse a los divinos en la gloria eterna. El único mortal que lo ha hecho. Lo adoramos para poder seguirlo en su camino. No es que podamos unirnos a él en los cielos, claro, pero nos esforzamos por conocerlos aquí en Nir. Vale. Que Arkai te bendiga. Vale, gracias, gracias. ¿Qué misión tengo marcada? Vale, ok, vale. Vale, o sea, parece ser que aquí la misión que tenemos. Es un trabajo honrado, pero algo aburrido. La misión que tenemos aquí es la de encontrar a un asesino. Entonces, bueno, pues. Todos dicen, ¿necesitas que te martillee algo de metal?
¿Qué tienes a la venta? Echa un vistazo. No, si me interesa venderte, pero bueno. Esta máscara me duele un poco quitármela de encima, pero bueno. No, por 3 monedas no pasa nada, hombre. Se me da miedo de vender algún objeto que sea importante. Ven a ver. Viajaría más, pero ¿quién quiere tratar con todos esos soldados en estos tiempos? Bueno, de todo un poco. Pues aquí le puedo vender el ojo de Melkam. El amuleto este de Dibela. Este también. Mira, justo. Gracias por la clientela. Amasé una fortuna como capitán de los mares, pero que ya me has contado tu vida, chaval. Este es comida, este es más comida. Blanco Vial. Esto debe de ser tienda de pociones y tal. Maestro, eres demasiado viejo para esta clase de viaje. No sabemos qué hay dentro. ¿Y eso es plata? Puedo. Tan solo. No, eso es hierba. ¿Ves? No estás bien. Siéntate y te traeré algún tónico. Va. Estoy. ¿De qué estáis discutiendo? Solo es el trabajo de una vida, nada más. Por fin he determinado la ubicación del vial blanco, pero este entrometido no me deja ir a por él. Si me dice dónde está, puedo ir a buscártelo. ¿Harías eso? Me alegra saber que hay gente por ahí con ganas de ayudar a un pobre anciano. Está enterrado con su creador, Kuralmil, en una cueva abandonada al oeste de aquí. Kuralmil era astuto incluso después de muerto. Necesitarás la habilidad de un maestro alquimista para llegar hasta su tumba. Por suerte para ti, ya he hecho la mezcla. ¡Ten, cógela! Por favor, no te entretengas. Ya he perdido bastante tiempo discutiendo con el inútil de mi ayudante. Vale. Recupera el vial blanco. Muy bien, pues misión. ¿Qué tienes a la venta? Ah, entonces, ¿eres alquimista? Aficionado. Pociones. Es que tampoco tengo gran cosa para venderte ahora mismo. No me interesa venderte ahora mismo. ¿Por qué sigues ahí sin hacer nada? Que los 8 te guíen hacia el vial. Si necesitas algo, ven a verme. Soy tan ingenioso como discreto. El cementerio, me imagino. La casa de los muertos, me imagino. Joder. Sí que es grande esto, sí. Pero no hay nada de nada, ¿eh? Vale. Aquí no hay nada para mí.
Es por aquí. Vamos a hablar con el Jarl. Que van a reorganizar la guardia. No me cuenten malo de la guardia del alma, por el amor de Dios. Cansaos. Es un auténtico nórdico. Atenderá a razones. No estés tan seguro. Hemos interceptado correos de Soledad. El Imperio está sometiendo a Carrera Blanca a mucha presión. ¿Y qué quieres que haga? Si no está con nosotros, está contra nosotros. Ya lo sabe. Todos lo saben. ¿Cuánto vas a esperar? ¿Eh? ¿Crees que debo enviar un mensaje más contundente a Valgruf? Sí, si por mensaje te refieres a una espada entre pecho y espalda. Tomar su ciudad y dejar que la desgracia se cierna sobre él sería un mensaje más contundente, ¿no? Este es Ulfric, este es el que montó el motín, el que estaba con nosotros cuando empezó la misión. Pronto. O el juego, mejor dicho. Con el difunto rey Torig. Lo de Torig solo fue un mensaje destinado a los otros Jarls. El que le sustituya deberá contar con el apoyo de nuestros ejércitos. Estaremos listos cuando nos lo ordenes. La situación depende de Carrera Blanca. Si podemos tomar la ciudad sin derramamiento de sangre, tanto mejor. Pero si no... Coño, que quiere entrar en Carrera Blanca por la fuerza. Creo que todavía hará falta convencer a muchos. Que se mueran con sus falsos reyes. Llevamos mucho tiempo siendo soldados y sabemos cuál es el precio de la libertad. La gente sigue valorando sus opciones. ¿Qué queda de Skyrim que puedan perder? Deben pensar en sus familias. ¿Cuántos de sus hijos te seguirán en combate? Nosotros somos sus familias. Bien dicho, amigo mío. Dime, Valmar, ¿por qué luchas a mi lado? Sabes que te seguiría hasta el fin de Oblivion. Mantén los ojos abiertos. ¿Pero por qué luchas? Si no es por mí, ¿por qué? Moriría antes de permitir que los elfos dicten el destino de los hombres. ¿No estamos de acuerdo en eso? Yo lucho por los hombres moribundos que he sostenido en mis brazos. Por los hombres que han muerto en tierras extranjeras. Yo lucho por sus mujeres e hijos, cuyos nombres susurraron en su lecho de muerte. Yo lucho por los pocos que regresamos a casa y encontramos nuestra tierra llena de extranjeros con rostros familiares. Yo lucho por mis paisanos empobrecidos que deben pagar las deudas de un imperio demasiado débil para gobernarlos y que aún así los tacha de criminales por querer gobernarse a sí mismos. Yo lucho para que todas las guerras anteriores sirvan para algo. Yo lucho porque debo hacerlo. Tus palabras expresan los sentimientos de todos, Ulfric. Y por eso serás rey supremo. Pero el día en el que las palabras basten, será el día en el que los soldados ya no seamos necesarios. Cuando amanezca ese día, estaré encantado de retirarme del mundo. Así es. Mientras, tenemos una guerra que planear. Deberíamos tomar la marca de Gial. Será un buen terreno desde el que presionar a los imperiales. Estaríamos a tiro de piedra de la capital. Solo los valientes y los locos se acercan a un Jarl sin haber sido requeridos. ¿Te conozco? Creo que ya... Vale. Creo que ya nos hemos visto antes en una frase tonta. Estuve en Helgen. Ah, sí. Carne de cadalso, si no me equivoco. Ayudé a Ralof a escapar. Dijo que respondería por mí. ¿Ralof está vivo? Espero que así sea. Es uno de los mejores. Lo perdí de vista. Pero aún no ha regresado, así que tendremos que esperar a oír su recomendación. Por ahora ve a hablar con Galmar. Siempre busco luchadores capaces.
pocos pueden jactarse de haber salido de Helgen con vida. En estos tiempos todos estamos marcados como villanos. Mientras tu pasado criminal siga siendo pasado y luches para mí con honor e integridad, te daremos la bienvenida a nuestras filas. Vale, pues aquí parece ser que nuestra misión va a ser la de meternos en los capas de la tormenta. Helgen, ¿eh? Ulfric nos ha contado la historia. Si has sobrevivido a todo eso, sin duda me resultarás de mucho valor. Pero antes dime, ¿por qué quiere un elfo luchar por Skyrim? Skyrim es el lugar no solo de los nórdicos. Entiendo. ¿Pero te atreverías a morir por tu hogar? Por eso estoy aquí. Quiero unirme. Muy bien. Pero antes de encomendarte algún trabajo, necesito saber cuánto eres capaz de soportar. Te haré una pequeña prueba. Puedo encargarme de todo lo que me asignes. Eso es lo que quiero oír. Siempre y cuando puedas respaldar tus palabras con acero. Con acero no. Te enviaré a la isla de Piedra Ofidia. Si sobrevives, te aceptaré. Si mueres, en fin, tampoco ibas a serme de mucha utilidad. Parece que me va a llevar a un lugar en concreto. Vale. ¿Qué hay en la isla de Piedra Ofidia? Allí es donde los hombres llevan eones poniendo a prueba su temple. Es una extraña formación rocosa construida por los antiguos. Hay algo en ese lugar que atrae a los espectros del hielo. Ve y mata a un espectro del hielo. Y para mí será la prueba. ¿Solo uno? Pues ya mata un montón. Partiré a matar a ese espectro del hielo. Volveré pronto. Ya lo veremos, ¿verdad? Ya lo veremos. Vale, únete a la rebelión de los capas de la tormenta. Iniciado, alistarse en los capas de la tormenta. Y mata al espectro de hielo. Vale, salgamos de aquí. Debemos de tener ahora mismo dos misiones activadas. Una es la de recuperar el vial blanco, que se me queda justo a la izquierda. Y la otra, sinceramente, no tengo ni idea de dónde está. ¿No la tengo marcada? No, no la tengo marcada. ¡Hostia! Me voy en Cadios. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Vale, nos vamos a la cueva del cerro de las voces y desde ahí iremos hasta la cueva abandonada para recuperar el vial blanco. Lo del asesino, nadie me ha dado la misión del asesino, pero bueno. Desde aquí podremos ir hasta la cueva abandonada. Y luego, no sé cómo narices, iré hasta la isla. No sé si tendré que tomar un barco o algo. Lo interesante es que Hibernalia se nos quedará al lado. Así que si desbloqueamos cualquier punto cercano, podríamos ir a Hibernalia rápido. Hibernalia es la ciudad de la magia, lo cual sería bastante interesante para nosotros. En ese aspecto. Y luego hay otro lugar que se nos había desbloqueado. La arboleda de Kainz, no... No me acuerdo, pero había una zona por aquí cercana en la cual teníamos que matar a un líder o algo así. Creo que era por aquí. Vale. Aquí.
Ojo. Ojo a la ubicación que hay por aquí. Esto podría ser otra de las ciudades. De hecho, otra de las ciudades de estas de la Etherio. Este icono creo que es el de la Etherio. Pero aquí es donde estaría la King. No, olvidaos lo que acabo de decir. Hay dos. Hostia puta. Pues en mal sitio hemos ido a caer, ¿eh? Porque por aquí no voy a poder ascender. Pero vamos, de ninguna de las maneras. A ver si por lo menos lo puedo dejar marcado el sitio. Vas a elegir un mal momento para perderte. No lo sé si este será uno de los lugares donde parece una de las ciudades enanas, pero recordemos que habían cuatro ciudades enanas y luego el lugar de la forja. A ver, ¿dónde estamos nosotros ahora mismo? Estamos aquí. Si vamos a objetos, libros, diario de Catria. No, es la que está al sur. Esta sería la tercera, el punto 3. El punto 4 también lo tenemos desbloqueado. 2, 3, 4 no tenemos nombre. La fuente principal de Etherio, extraído de alguna mina más profunda. Y luego el almacén, que sería el punto 4. Vale. Lo dejamos aquí. Si tenemos suerte, aquí habrá una de las zonas de la Etherio. Pero la otra que está tan... Pero dicen que hay otra más por aquí. A lo mejor es que tiene entrada y salida. Ya veremos. Y entre medias tenemos un punto de dragón. Que sería subiendo más aún. Hostia. Subiendo, he dicho subiendo más aún, no dejándome caer. Vale, pues lo dejamos aquí por hoy. Como siempre, espero... espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. A The Elder Scrolls 5 Skyrim, y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.